Bueno, mientras Raiska le enseña cosas de IA a Miguel. No me dejan hablar, no me puedo ver en mi pantalla. Esto es de coña. Increíble. ¿Por qué estás desvelando todos? Mira, ya que estamos desvelando todos los secretos, voy a hacer una cosa. Vas a hacer una cosa. Voy a contar la realidad. Porque la realidad está ahí fuera. Eso está todos lo sabemos. Esa referencia y es muy dura. Lo de la realidad está ahí fuera, no. No, verdad, pero si a Miguel no lo has presentado. La verdad está ahí fuera. ¿Despediente X? Despediente X. Tendríamos que consultar con nuestro productor. A mí si me matas te diría que podría ser The Matrix incluso. No, no, no. The Matrix era otra movida, lo de la pastilla roja. Sí, eso sí. La historia. Pero eso lo sabemos todos, señor. Bueno, voy a contar los secretos. Resulta que... Pero si quieren más secretos, suscríbanse al Twitch de Euskadi Digital. Ese cebo lo haces luego. Esta es la segunda vez que grabamos esta sección. ¿Por qué? Estás desvelando que la sección es grabada. ¡No! Se había dado cuenta hasta este momento. Íñigo ha hecho chas y de repente tiene menos barba. Efectivamente, se ha afeitado en 3 segundos. ¿Qué va? No, si ahora lo que va a pasar. No, si de aquí. O sácame la camiseta o algo así. De cuando estamos grabando a cuando se va a emitir esto. No voy a cambiar mucho. Bueno, no sé, no sé qué porcentaje crece la barba a ti. No, no mucho, no mucho. O sea, esto es de hace una semana. ¿Por qué estamos hablando de mi barba? Pues estamos hablando de mi barba porque mi barba se puede ver en el vídeo. Cosa que hace un momento, cuando hemos grabado esta sección, No se podía grabar porque a mí se me ha olvidado darle al botón. Hablando del vídeo, vayan a ver el vídeo porque lo que traemos hoy es muy... radiofónico, es de radio. Televisivo. Televisivo, efectivamente. O audiovisual. Iba a decir visual, pero sí, me vale. Visual, de hecho visual, pero visual. Como hay audio, es audiovisual. Que vayan al YouTube a ver, si están escuchando esto en su plataforma de podcasting favorita, muchas gracias, por un lado. Y por otro lado, pausen, vayan a YouTube, pónganse la sección que ya la tendréis disponible, espero, y vuelvan. Por favor y gracias. Bien, perfecto. Dicho todo esto, Miguel, ¿por qué estoy muerto? Explícamelo tú. Este señor está muerto porque lleva 3 días en Mangamor haciendo toda la producción de audio y vídeo. Me hace gracia cómo le corta la E final, como si fuese inglés el evento. Le Mangamor. Le Mangamor. 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 Es de chiquito. Le veíais allí al hombre a pie del escenario. A pie de frontón. Literal. Cámara 3. Cámara 2. No, no. Cámara 2. Cámara 5, cámara 8. De hecho, hubo 2 veces que me dijeron que me había reído muy alto. Y una vez, o sea, pero súper alto, porque yo estaba aquí con los cascos. Además, era todavía peor, porque no solo estaba con los cascos, tenía un micrófono aquí. Y yo, gritando a mis operadores de cámara, a Neno y a Eneko, que han sido maravillosos todo el fin de semana, el domingo gritándoles: voy a la 1, 1, voy a la 2, 2, así, todo el rato. Vino un artista francés, de hecho. En fin, franceses, no puedes esperar otra cosa. No puedes hacerles nada. No, no, francés no, occitano en concreto, que hacía. ¿Eso qué significa? Pues del norte de encima de Cataluña. Ah. Es como si me dices que es de Ipar Euskal Herria, por lo mismo. Independentistas todos. Aparte de eso, hacía un show de puta madre y dijo: no, solo me sé una canción. Y empezó a cantar Quédate conmigo de Pastora Soler, lo cual yo le seguí. A grito pelado, porque nadie le siguió. Yo dije, pues vamos a animar esta cosa. Total, no hemos venido a hablar de Mangamor, aunque podríamos, porque es probablemente uno de los mejores eventos del universo, ¿verdad, Miguel? Ciertamente. Ciertamente. Sí, sí, sí. Me encanta que me apoye. No, a ver. Es gratis, tiene un montón de actuaciones. Es gratis. Es gratis, sí, sí. Es gratis, tiene un montón de actuaciones. No, no, no. Es gratis. Sigue, no, no, sigue. Lo has remarcado tú. No, lo voy a seguir haciendo, sigue. No, no. Está pensado para peques, para mayores, hay cosas para todos. La carpa es gratis. De... es gratis. Sigue. La carpa de fuera tiene algunos puestos que son muy chulos. Es gratis. Sí, es gratis. Como el de Mano del Frío. O como tu vecino Michurunagata. Sí. Que, sí, que sí. También trae. Sí. ¿Quieres decir algo más? No, porque vas a decir tú que es gratis. ¡Es gratis! O sea, te quiero decir, frente a otros eventos que no vamos a mencionar, ¡es gratis! No, no, no lo vamos a mencionar. Y está mejor organizado. Sí. ¡Y es gratis! Está mejor organizado porque estoy yo también, ¿eh? Que conste. Íñigo, dilo tú. Es gratis. ¡Es gratis! No, no, no es gratis. ¿Sabes cuál es el tema? Que no le vendes tu alma al diablo, ¡pero es gratis! No. La entrada es libre. No, no, es gratis, es verdad que es gratis. Y son 3 días. Vamos a repetir hasta la seriedad que es gratis. Y es gratis. Pero en realidad esto pone pasta al Ayuntamiento de Amorebieta. Claro, pero para el usuario
El usuario, estoy hablando. Y gracias a ellos, Gaiska, di lo tuyo. ¡Es gratis! Perfecto. Estoy hablando ya como un ingeniero informático. Para el usuario, no el visitante, no el participante, no la persona promedio. No, el usuario. Estoy hablando ya como ingeniero informático. Es de coña, me está afectando demasiado. Perfecto, pues no hemos venido a hablar de nada de esto, sino que hemos venido... por cierto, hola Miguel, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué es de coña? Muy buenas tardes. Muy cansado después de Mangamor. ¿Sabéis lo que es Mangamor? ¿Mangamor? ¿Sabéis lo que es Perfecto, ¿qué nos...? Se ha caído de la mesa. Se está resbalando de la silla. Le estaréis viendo en vídeo, porque esta vez el vídeo funciona. Bueno, yo son demasiados chistes seguidos, no puedo. Enfoca el libro, sí, para que no le saques a él. Venga, ¡niño, cámara 3! Bueno, 3, venga, vale. ¡3! Ya. Seriedad, ya. Señores, por favor. No puedo. Nuestros oyentes tienen que permanecer aquí, por favor. Y los espectadores también. Nuestros oyentes, si no se han ido, ya no se van a ir ahora, Íñigo. No. ¿El libro? Libro, El arte de Blasphemous 2. Un libro de arte, ¿vale? Se lo vamos a pasar a mi compi, que seguro que le va a molar, porque yo es que no tengo fuerzas para levantarlo. Él, que es joven y fuerte. Con esos brazos ahí. ¡Yeah! De no haber hecho nada el fin de semana. Correcto. Yo le vi paseando, o sea que muy... ¿Qué tienes que responder a esas acusaciones? Que estudié seguridad. Estudié seguridad. Bueno, el arte, pues, de los Humus 2... Publica. Editado por GamePress. Eso es. Hace pues unos 4 o 6 mesecitos. Uh-huh. Es distinto al libro de arte que venía con la edición coleccionista mega especial, no sé qué. O sea, no es que lo hayan sacado de la caja y lo han publicado, es un libro distinto. Uh-huh. ¿Vale? Y nada, lo más importante es que en él vais a encontrar un montón de ilustraciones, tanto a nivel pixelar del propio juego como en qué se basan. Prepárense para escuchar 8 minutos de yo pasando hojas. Sin enseñar nada, o sea, os tenéis que imaginar. Yo os voy a ir enseñando las cosas guapas, como por ejemplo esta, efectivamente. Eso es, que es lo que estábamos armas. Hablando. Eso es, una cosa es las armas que tú ves en el juego a nivel pixelar y otra es en qué se basan y los diseños que utilizaron. Esta tampoco es igual de las más claras, ¿vale? Pero bueno. No, esta en específico no, pero sí que es cierto que, o sea, es que hay muchas cosas. Eso es. Luego, por ejemplo, muchísima info. El libro está estructurado en varias partes. Ahí hasta hablé del penitente, sus diseños, cómo fue evolucionando, sus armas. Luego distintos personajes que van saliendo a lo largo del juego. Luego los bosses, en qué se basan de la mitología española, etcétera, etcétera. Y la parte final son unos fanarts súper chulos de, pues eso, de gente que se inspira en el juego. Y los ves y no encuentras diferencia. Ese, por ejemplo, es muy chulo. Mira, ese hablábamos vos... precisamente en la sección... Bueno, en la sección, sí. En lo que no hemos grabado, eso lo que es. No hemos grabado, sí. Porque no hemos podido grabar. Hablaba Miguel del boss, de la mano final, eso y no es. Sé qué, que es este. Tú ves, por ejemplo, una mano que te va a salir en el juego y dices, ¿y esto qué narices es? Pues bueno, es una mano, la meto de hostias, me la cargo y sigo para adelante. Y ahí te explica cómo es una referencia al besamanos que se hacía a los reyes... Y etcétera, etcétera. Entonces, así con todo, distintos bosses, distintos está decorados. Brutal, ¿eh? Vas a darte cuenta, por ejemplo, vas a pasar por un puente que te saca en el juego y te va a decir, no, ese puente está inspirado en la localización de la iglesia de no sé dónde. Este no recuerdo. Para el juego, no, este no he jugado. Yo he jugado esta el 1, cámara el 2. No es fiel a la realidad. O sea, me está dando una rabia impresionante. Es verdad. Sí, está es guapísimo. Es mucho más bonito en presentemente es más bonito que... Y cuando veáis los fanarts os vais a cagar, pero es que sí. no le hace justicia a la cámara a lo bonito que es esto, tío. En la temporada anterior, algo de que se iba a poner aquí una cámara para estas cosas. 4K Ultra Hyper Mega HD. Pero era para los cartuchos que traía nuestro compi de la sección de red y tal. Bueno, digamos que para eso primero la capturadora de vídeo tiene que funcionar. Bueno, no me rajéis todos de arriba abajo, por favor. No. Yo no digo nada. Oye, hablando de rajar, una cuestión que... Bueno, agárrate. Que va a traer polémica. Iba a decir que va a traer cola, pero igual no queda bien. No. Una cuestión que tiene...
No tiene un poquito de polémica, pero igual sí. O sea, quiero decir, lo hemos analizado profundamente en esa sección en la que no se ha emitido. No, a ver, eso es un poquito rareza mía. Voy al grano. ¿Vale? Voy al grano. La movida es la siguiente. Oficialmente, los autores de este libro son Enrique Cabeza Mogollo y Francisco Ureña Rodríguez. Pero claro, todas estas ilustraciones que vemos son de los ilustradores del juego. Eso es. De hecho, en las primeras páginas, en esa introducción, te hablan de que en el libro presentan el arte de los diseñadores, grafistas e ilustradores del juego. Entonces, yo cuando estaba haciendo un poquito la ficha del juego, dije, joder, estas dos personas son las cabezas más visibles de la compañía, son personas importantes, son personas relevantes, sin ellos el juego no habría existido, pero solo con ellos tampoco. Claro. Solo con ellos todo este material gráfico no había existido. Entonces, aunque pueda haber en el libro una zona que se los nombre, que se los diga quiénes son todos los autores, bueno, todos los artistas, etcétera, etcétera, yo pienso que se les tendría que haber dado más importancia. O sea, es como dices, venga, voy a hacer un libro de Picasso y le voy a decir el libro de Miguelín y todo cuadros de Picasso. No, hombre, al menos pon, no sé, darle un poco más de relevancia a las personas que han aparecido. O sea, igual no puedes poner 100 nombres en una portada o en una ficha técnica, pero no sé. Yo pensaba que en esa lista de autores iba a haber eso, alguien que te ponías a investigar y saldría pues grafista de tal, o alguna cosita así. Sí, que a ver, al final no sé qué envergadura tiene este proyecto, entiendo que importante, que igual no hay un ilustrador principal. No, por pero la naturaleza de los dibujos que hay en el libro, no, porque hay desde pixel art hasta cuadros. Y fanarts también por medio. O los fanarts, etcétera. Pero vamos, que no nos ha parecido del todo técnico, no es incorrecto, pero no nos ha parecido del todo técnico. Nombrarlos como escritores, porque además texto en el libro hay relativamente poco. Es un libro de arte. Efectivamente, lo que predominan son las ilustraciones, pero bueno, el trabajo es un poco de conjunto entre los ilustradores y todas estas personas que han recopilado y han dado forma y estructura al los fanarts, que por cierto están guapísimos. O sea, esto así que contrasta un poco, el rojo con el azul, tampoco mucho azul, pero también hay fotos, que esa es la otra. ¿Eso es una foto? Eso es una foto. Eso es una foto. Flipa. Ah, sí, es de una cosplayer, lo pone abajo. Es de una foto. Sí, de hecho, mira, precisamente lo que han hecho en la parte del fanart, en esa última estética cómic. En esa última parte, que en la parte de abajo, si quita el brazo Gaiska, se ve ahí el autor, los créditos, sí. Pues se podría haber hecho en el resto de ilustraciones, el indicar en cada uno de los apartados de quién es la ilustración que estamos viendo. Sí, hombre, eso sería muy guay. Yo no tengo claro el equipo de grafistas que tendrán en la compañía. Seguro son un montón, pero bueno, no sé. Sí, pero esto está guapísimo, socorro. Una fotito de grupo. Sí que es cierto que al final aparecen en los créditos, vamos a decirlo. Sí. Están aquí. Pero sí que es cierto que se podrían haber puesto debajo de cada una de las propias imágenes. O sea, quiero decir, aquí, por ejemplo, tú te vas aquí atrás, en la que se explica ciertos escenarios y aparecen, como podéis ver, un par de imágenes. Si me estás escuchando un poco lejos es porque estoy un poco lejos del micro. Sí. Pero aquí no aparece en ninguna parte el nombre de la persona que ha hecho cada una de las ilustraciones, que podría perfectamente y sin ningún tipo de problema. Sí. O sea, aquí abajo lo pones, porque el nombrecito y ya está. Sí, tío, hay. Bueno, de todas formas, el libro es súper disfrutable. Sí. Te puedes olvidar perfectamente de eso, disfrutarlo o jugarlo, y cuando ya estás hasta las narices de un boss, decir, bueno, vamos a ver quién es este cabronazo que me está volviendo loco. ¿De dónde sale? ¿Cómo lo han diseñado? ¿En quién me tengo que cagar? Eso es. Esas cosas. Sí. Además, es un género de por sí muy disfrutable, porque ya vemos que el formato es grande, tocho, tapadura y tal, pero en sí los libros de arte pues son muy bonitos de ver, y quizá pues mira, si te gusta la franquicia y te apetece tener algo que de vez en cuando puedas ojear, aprender un poquito, sí, pero también relajarte viendo
imágenes chulas, siendo así muy simplista, pues oye, sí. Es el género y la opción para Blasphemous 2, pues es lo esta. Que comentábamos antes, que lo bueno que tiene también esto, y aparte de que puedes encontrar ciertas referencias que de otra manera no podrías, o sea, eso, eso. Miguel no se lo quería mucho, pero sí que es cierto que tú puedes plantearte, mientras te aprendes los movimientos de un jefe determinado, tú plantearte, oye, ¿por qué me pega con esto? ¿Sabe dónde sale este bicho? Vale, sí, creo que tiene cierta inspiración y tal, pero no me cuadra una mierda. Y venir aquí y entender el lore del personaje, entender tal, y puede servirte, pues, por ejemplo, para entender el moveset que tiene, que por qué te ataca con lo que te ataca, y ese tipo de movidas. Y aparte, que se puede aprender mucho del juego sin ser una puta guía. Porque las guías están muy guay, están muy bonitas. Y, ay, no me puedo pasar este boss del Zelda, vamos a buscar una guía. Pero yo creo que un libro así es mucho más disfrutable desde el punto de vista de formato libro, porque guía hoy en día, digamos que no es tan... O sea, por mucho que sí, te puedes comprar una guía de un libro, ok, todo lo que tú quieras, o sea, un libro de guía, pero de no un está juego, habitual, ¿eh? No es tan habitual ya. Porque tú coges y haces YouTube, ¿cómo me paso esta eso mierda? Es. Y ya está. Eso. O sea, es lo que hacemos todos, y eso es así, objetivamente. Entonces, te compras guías de un libro, pues que has platinado mucho, que te ha gustado mucho, que lo estás rejugando mucho para aprender detalles, movidas, no sé. O sea, es como muy... Ir al completista. Si no vas a completista de un juego, por lo general no te compras un libro de guía de ese juego. No es habitual. Entonces, pues esto es un libro que sin necesidad tampoco de haberlo... Pues por ejemplo, yo al Blasphemous sí que le he metido horas, pero tampoco tantas, y no me lo he pasado todavía. Y el Blasphemous 2 no lo he tocado. Y un libro así, por ejemplo, puede ser muy disfrutable para alguien como yo que no ha jugado todavía al juego. Pues eso es la recomendación de hoy. Gaiska, ¿terminas tú la sección? ¿Quieres? Bueno, tenemos el libro de arte Blasphemous 2, publicado por GamePress, habíamos dicho. Publicado por GamePress. Que lo podéis encontrar en mano del friki. Recientemente mudado a El Cano 5. El Cano 5. En Baracaldo. Enfrente del teatro. Está a 2 minutos del metro. Id a echarles un ojo. Tiene muchas cosas guapas. Es que es tiene muchas cosas guapas y muchas cajas. Antes, ahora sí. Antes era salir del metro a la izquierda a 2 minutos y ahora salir del metro a la derecha. De hecho es recto. ¿No? A 2 minutos. De hecho es recto. Antes era medio, ahora es a 1. Están de puta madre. Fui yo el día de absoluto temporal, el día que inauguraron y no me dio tiempo a mojarme antes de llegar. Increíble, increíble, fenomenal. Estupendo. Pues ya está. Pues hasta aquí, Miguel. Sí. Muchas gracias por venir, nos vemos como siempre, y tener unas cosas. Semanas. Y nos vemos dentro de un mesecito. Vale, perfecto. Hasta la próxima. Aquí estaremos, hasta luego.